El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, prometió este miércoles 25 de septiembre de 2024 que, si gana las elecciones de noviembre próximo, eliminará el programa Parol Humanitario que concede permisos temporales de trabajo para migrantes provenientes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití. En una entrevista con la cadena Fox News, el republicano también dijo que cerrará la aplicación de teléfono CBP One, que utilizan los migrantes para solicitar citas para presentarse ante un puerto de entrada fronterizo de Estados Unidos. Trump calificó el CBP One de malo y que el parol humanitario es todavía peor porque permite a los beneficiarios llegar a Estados Unidos en avión, y amenazó a los migrantes diciendo que se preparen para irse del país, especialmente si son criminales. A pesar de que las personas beneficiadas con parol cuentan con un estatus legal para estar en Estados Unidos durante 2 años, Trump los calificó de inmigrantes ilegales que no deberían estar en el país. Donald Trump ha puesto la migración en el centro de la campaña de las elecciones presidenciales y ha intensificado su retórica anti-inmigrante al difundir el bulo de que los haitianos de un pueblo en Ohio se comen las mascotas de los vecinos. El programa de parol humanitario comenzó a finales de 2022 solo para venezolanos y luego se amplió para incluir a nicaragüenses, cubanos y haitianos. Este ha permitido la entrada de casi 500,000 de migrantes a Estados Unidos, según datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. De ellos, unos 90,000 son nicaragüenses. El parol concede la entrada a Estados Unidos a migrantes patrocinados por un ciudadano residente en ese país que tenga un estatus legal y demuestre tener suficientes ingresos para apoyar financieramente al beneficiario del programa. El parol humanitario les permite obtener un permiso de trabajo por un periodo de 2 años. El gobierno de Biden diseñó este programa junto con la implementación de nuevas restricciones en la frontera para intentar reducir la cifra de llegadas de migrantes indocumentados a Estados Unidos. Lee los detalles en confidencial.digital.